La idea del municipio de Paraná es empezar a brindar opciones de esparcimiento y opciones culturales a la ciudadanía, digamos, de Paraná y de la región. Por eso lanzamos un ciclo de ferias de primavera y de actividades culturales que son previas al lanzamiento de la actividad de verano, que va a ser, se va a replicar lo que se hizo en el verano del año pasado, con otras condiciones, digamos, por el tema de la pandemia. Pero bueno, sí, este fin de semana va a haber tres actividades en concreto. La primera actividad es una feria durante el día que tiene un tinte más familiar, digamos, en el Parque de Asano. El Parque de Asano cumple 100 años este año. Esa actividad va a tener feria de emprendedores, un patio gastronómico, participan gastronómicos de la ciudad, ambientadores de eventos. Va a haber muchas propuestas culturales, propuestas deportivas, va a haber talleres, exposiciones de distintas áreas del municipio, digamos, que le van a brindar a la ciudadanía la posibilidad de, por ejemplo, ambiente va a estar con un taller de compostaje y demás, talleres de género y diferentes áreas del municipio, digamos, que van a estar ahí exponiendo su actividad. Ya hicimos la primera feria en el parque, Paseo Parque Botánico, que fue el sábado 11 de noviembre, que salió bastante bien, se pudo mantener controlado, la gente muy responsable, la gente de salud de la Cruz Roja colaboró con el control adentro del protocolo, adentro de la feria. Eso lo vamos a replicar este sábado. Y también el cumplimiento del protocolo se va a replicar en las otras dos actividades que hay el fin de semana, que una es en el Juan Ortiz, como vos decías, va a ser a partir de 19 horas, también con opciones culturales, gastronómicas, feriantes, de 19 a 23, de 23 horas. Para ingresar al Juan Ortiz hace falta reservar entradas en la página del municipio de Paraná. Lo mismo para la actividad se va a hacer el domingo, que es en la Plaza de las Confederaciones, en diagonal a la Plaza de Mayo, digamos, para quienes no conocen. Para esa actividad también es una actividad de narradores orales, de poesía al aire libre, también hace falta reservar entradas. O sea, para las dos actividades se reservan las entradas en la página del municipio. La gente no tuvo mucha, o sea, prácticamente ninguna opción durante todo el año, excepto en el verano pasado. Todo el mundo está desesperado por salir, por tener opciones de esparcimiento, nosotros mismos, digamos, todos, no estamos exentos, digamos. Y sí, y también hay muchos sectores económicos que han sido muy afectados por la pandemia, los gastronómicos, los organizadores de eventos, el sector cultural también, muy golpeado, y un poco la idea de ir, o sea, de impulsar estas iniciativas es darle también a ellos una posibilidad de revertir un ciclo negativo en el que estaban y de a poco por ahí ir incorporándose de vuelta al circuito económico.